ibéricas que están protagonizando este horizonte urbano tienen para manifestar ante sus iguales su superioridad. Tanto es así que cuando mueren, en el siglo V a.C., se entierran con esculturas de ellos a caballo, por lo cual sabemos, interpretamos, que esas élites dirigentes, que en la cúspide habría una monarquía sacra, lógico, como la oriental, el estatus nobiliario es el de los caballeros. ¿Y por qué? Porque van a caballo. ¿Y con qué legitimidad? La religión. Porque el concepto de tumba tumular y el concepto de ir a caballo, en Etruria, en el mundo púnico, en el mundo ibérico y en todo el Mediterráneo, es sinónimo de noble. Es decir, fíjense qué elemento. O sea, esto es un horror para un griego. Pero él va a caballo. Él va vestido, peinado como un kuros. Y va no con armas, va con una panoplia, que es muy diferente. Un cuchillo es un cuchillo, una espada es una espada. Pero llevar grebas, onémides, llevar armadura, llevar casco, llevar lanza y espada, eso es ir con una armadura. Eso es la idea del caballero mediterráneo. Pues bien, es un estatus social de caballeros legitimados por la heroización. Al estar esto en las tumbas, estos nobles son héroes. ¿Y qué es un héroe? Heracles. ¿Es un dios? No. ¿Es un hombre? No. Los nobles es un estatus intermedio. Y los héroes, como lo decimos hoy día en el siglo XX y en el siglo XXI, son aquellos los más nobles de los nobles. Son los héroes de la patria. Que hay ejemplos, en Europa hay ejemplos. Pues bien, es la nobleza heroizada la que va a mantener ese estatus. Y es que los contactos de Oriente y Occidente son continuos. Aquí en cerámicas griegas, el catafalco, la exposición del cadáver, las plañideras, el desfile profesional, los carros radiales de influencia micénica, de cuatro ruedas, somos muy arqueólogos, vamos a la iconografía, y ven ustedes aquí en las estelas de poblaciones indígenas peninsulares, del sur peninsular, que tallan de una manera muy rudimentaria, pero perfectamente definido, vean, la rueda radial, las ruedas radiales, el paramanos para subirse a los carros, las plañideras cogidas de la mano. Es decir, que hay un continuo trasiego, placas ibéricas de danzantes, de la placa de los danzantes. Y aquí tienes 300 años más antiguo, que son las danzas de las sociedades agrícolas del Mediterráneo, que en época de la cosecha danzan. Es decir, hay un continuo trasiego de ideas. Y eso es lo que configura el mundo urbano. No el que haya casas rectangulares, solo el que haya adobes, o que al final llegue y podamos con casas en paralelo, calles en paralelo. El concepto que yo les quiero transmitir de poblaciones urbanas en la península ibérica es eso. La idea de que llegan conceptos que ven, hacen ver el espacio de manera diferente, que lo ordenan y que lo racionalizan, que se va hacia una producción industrializada, que van a unos horizontes tecnológicos mucho mejores, la escritura, que es una solución económica. O sea, la escritura surge seguramente, no para recitar poemas, que luego se entrará también para eso. Es un problema de contabilidad. El crecimiento económico por el intercambio crea unos excedentes, unas acumulaciones y unos repartos que buscan beneficio, que hace que el ábaco sea insuficiente. Y entonces surge la escritura de signos para justamente solucionar un control del excedente y un reparto desigual de ese excedente. Y luego esa escritura, que entonces es un instrumento al servicio de la economía, también va a valer para temporalizar o inmortalizar unas normas legislativas, las leyes de Hammurabi, para unos poemas, para unas leyendas, que entonces era toda una transmisión oral. Pues bien, el fenómeno urbano de las poblaciones ibéricas van cogiendo todos estos conceptos. La escritura, la cerámica a torne, las casas compartimentadas en ángulo recto para fomentar la elaboración seriada, planificada, la idea de las infraestructuras, primero los desagües y luego la casa. Y bien, decíamos que eran sociedades caballerescas sobre una base monárquica, sagrada. Y qué curioso, créanselo, es verdad, y es claro, como el modelo oriental. Si esto viene del mundo oriental, ¿cómo están las sociedades orientales, sumerias y acadias? Son monarquías legitimadas por la religión. Y aquí tienes una de las tumbas más antiguas del mundo ibérico, de un reyezuelo, no sé por qué se pone la palabra reyezuelo, como no es griega, tiene que ser suelo, ¿no? Reyezuelo, de un rey, que por la iconografía de los relieves, por lo pronto, está de una tecnología superior,
Estos sillares tienen líneas de retranqueo, eso está pensado. Se ha desmontado de algún sitio y se ha montado en plena meseta, en el interior, se ha montado esta tumba. Lo importante es que la iconografía de los relieves, aquí no vamos a analizarlos, están contando cómo, a través de una serie de actos, ha alcanzado la inmortalidad. Porque una de las escenas es un acto sexual con una diosa. Eso sería un sacrilegio, a no ser que ese hombre, ya una vez tras la muerte, y tras unos procesos de rito, los trabajos de Hércules, alcanzó una inmortalidad, que le permite tener un coito con una diosa. ¿Y por qué es una diosa? Porque es mujer, no dios, por motivos obvios de la vagina, y porque es un tamaño clarísimamente mayor que el del hombre. Y además hay una columna que sintetiza el tema. Pues todo eso, que diga, bueno, ¿y eso quién lo va a entender? Pues miren, tenemos más problemas nosotros para entenderlo que ellos. Porque la iconografía, como decía un papa antiguo, de época de la reforma de Cluny, decía, cuando la reforma de Cluny plantea quitar de las iglesias, el románico, todas las pinturas, que los capiteles esculpidos, que desvirtúan el espíritu de los cristianos, y el Papa, con Ignacio IV, dice, no, en absoluto, esto no se quita. Porque dice textualmente, porque las pinturas y las esculturas es donde leen los no doctos. Es decir, la iconografía siempre es la que se lee. Somos nosotros los que hemos perdido los códigos. Nosotros no sabemos leer escritura jeroglífica, pero es claro que sabían. Nosotros leemos, sus sobrinos dominan la informática más que ustedes. La iconografía está para ser leída. Es nosotros, en ese viaje en el tiempo, los que nos cuesta leer. Pero una cosa son las tumbas, las murallas y los palacios que los había, y otra cosa es, que llama la atención, lo que es la normalidad, la arquitectura del barro. El Mediterráneo es arquitectura del barro, también en Grecia, también en Sicilia, solo que nos centramos en la urbe, en las ciudadelas, en los elementos monumentales. Porque con el barro se puede hacer, como he dicho, ustedes van a Marruecos, a Argelia, bueno, no puede ir, pero vamos, a Marruecos, Túnez, Egipto, es arquitectura del barro. Así que curioso, aquí toda arquitectura del barro. Y al otro lado del Mediterráneo, o sea, a 500.000 kilómetros de distancia, 12 kilómetros en España, por esta isla, ¿dónde está Hernán? ¿Cómo se llama esta isla donde pasan las inmigrantes de Túnez? No, la isla... No esa pequeña isla que se ve desde el Cabo Bon de Cartago, donde tiene Armani su casa. ¿Cómo va a salir? Hay que saber de todo. Bueno, si te gusta, no es. Bueno, es la villa, pero. Bueno, que la idea es que, ¿qué pasa? ¿Que en Italia, en Sicilia, en España todo es mármol, todo es piedra? No. Es que es la Pedusa. A ver si van a Google, lo miran, casa de Armani. Bien, el caso es que, ¿qué pasa? Que Italia, Sicilia, España, no sé, Grecia, es la arquitectura en piedra, y abajo, como son del sur, todos son en barro. No, es que primero ha evolucionado más. Pero todo el arco mediterráneo es lo que hoy día sería, esta es una casa marroquí, esta es una casa ibérica, pocas aperturas y un patio central. Porque los patios ordenan las habitaciones y dan luz a todas ellas. Es fundamental el patio. Ya, como la casa andaluza, claro, donde está Andalucía, en Finlandia, es la arquitectura del barro, los cortijos, la casa romana, la casa etrusca, pero nos hemos movido del Mediterráneo, si seguimos hablando del Mediterráneo. ¿O qué pasa? Que el Golfo de León y Etruria no es Mediterráneo, ¿se dan cuenta? Entonces, normalicemos, porque para hacer tapial hace falta solamente este instrumental. Con eso se hace tapial. Y con tapial se elevan hasta 14 metros, sin ningún problema. Bien, ya para acabar, la evolución de las sociedades urbanas ibéricas crean diferentes estructuras políticas en torno a ciudades, en torno a los ópida o opidum, o sea, poblados urbanos más pequeños pero claramente fortificados. Tienen ustedes aquí en fotografía aérea, esto es el interior, el Cástulo, citado por las fuentes. Vean ustedes la línea de la muralla, esto es en primavera, la línea de la muralla de un opidum fortificado junto al río Guadalquivir. Porque después de los mares son los ríos. El Guadalquivir es la gran vía de penetración hacia el interior. De hecho, en época antigua era navegable hasta Cástulo. Y Cástulo, que es una ciudad ibérica, se denomina en términos económicos antiguos un port of trade, es decir, un puerto de libre cambio. La diversidad tipológica de cerámicas griegas que hay en Cástulo, que está a la altura de Jaén, como a 500 kilómetros, 400 kilómetros de la costa,
¿Cómo se explica? Porque el Guadalquivir es navegable en época antigua hasta ahí. Y por tanto los barcos cambian de vía, de la autopista a la comarca. Vean ustedes, por como por fotografía aérea, la complejidad de superposiciones. Claro, no se crean que el que sea en barro quiere decir primitivo. Pero hemos normalizado la piedra. La muralla, como siempre, las murallas. Pero esas murallas, vean ustedes, este es un torreón, guión contrafuerte, que por la rotura en ladera la desgasta así, pero imagínense este punto que tenía que levantar hasta aquí. Pero una vez que haya levantado hasta aquí, tenía que levantar un poquito más, si es un torreón. Pero hemos normalizado la piedra. Mire, aquí sube hasta un paralítico. Entonces hay que ver y pensar que realmente la piedra nunca se vio. Hemos embellecido en nosotros el concepto piedra como algo noble. Hemos visto que el ladrillo es estético. Son estéticas del siglo XX. Ni la Toledo del ladrillo, la Toledo Mollejas, Nazarí, que tiene, habrá visto alguna fotografía por ahí, ¿no? Eso olvídenlo. Eso ha sido un error de restauración de los años 60 en España. El ladrillo no se ve porque se considera innoble. Entonces, el mampuesto se revoca por varios motivos. Primero, porque si no la lluvia, que es lo que le pasa a la restauración de esta muralla, cada dos años hay que restaurarla. Y segundo, porque el agua en talud, porque como es mampuesto, no traba bien, tengo que hacerla muy ancha y en talud para que no se me caiga, pues trebo como un mono. Entonces, ¿qué es lo que hago? La revoco. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, los arqueólogos, de dar imágenes de la realidad, no como ha llegado hasta nosotros, sino mediante investigación, cómo realmente fue. Ya para acabar, esta imagen. Y vamos a hacer ese ensayo. Un comentario para cerrar el ciclo del fenómeno urbano. Esto es un poblado ibérico. Se lo pongo extremo porque ya dejo la costa y nos vamos a Ciudad Real, a Valdepeñas, donde los vinos, ¿no? Cerca de Madrid, a 200 kilómetros de Madrid, que hay cultura ibérica todavía. Y encontramos, como pasa muchas veces, cortado por la autovía, provoca la excavación de este poblado ibérico, poblado ciudad. Porque fíjense, la puerta sur, cómo se emboca y se estrecha, claro, para defenderla. Una calle, aquí hay un cruce de caminos, uno que sube, uno que sigue, otro que baja por aquí. Hay una división en manzanas. Esas manzanas que asocian a diferentes casas, ¿qué implica? Conceptos gremiales productivos. Entonces, el concepto urbano se ve y se manifiesta evidentemente en la arquitectura, pero también se manifiesta en los objetos dentro de la arquitectura, porque juntando el elemento inmueble, la casa, y juntando el elemento mueble, las cerámicas, los metales, es cuando podemos hablar de procesos culturales.